Hola palabreros, qué gusto tenerlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que aquí tenemos muchos cuentos que puedes escuchar y disfrutar. Mi nombre es Willow y en esta ocasión tenemos una historia que explica cómo nos sentimos cuando tenemos una rabieta. ¿Quieres saber cómo transcurre este cuento? ¡Acompáñanos! Tengo un volcán. Alba no sabía que tenía un volcán en su interior. ¿Sabes qué es un volcán? Digamos que es una montaña que a veces está muy tranquila, pero de vez en cuando se enfada y echa fuego. Pues ella tenía uno dentro, más o menos entre el ombligo y las costillas. Y no solo un volcán. También tenía un campo de amapolas, un río lleno de agua y un mar azul y tranquilo. Y también niebla, y nubes rosas, y otras bastante grises. El volcán no echaba fuego porque sí. A veces lo hacía porque Alba tenía mucho sueño y estaba cansada. O tenía mucha hambre, o un niño le había quitado su juguete favorito. Otras veces echaba fuego porque sus padres se iban a trabajar y la llevaban al colegio cuando ella, en realidad, lo que quería era quedarse en casa, en pijama, y jugar todo el día. A Alba había muchas cosas que no le gustaban. Entonces, aquel volcán que tenía entre el ombligo y las costillas se encendía hasta explotar. Cuando el volcán entraba en erupción, Alba sufría y se asustaba, todo a la vez. No le gustaba echar fuego por la boca, porque el fuego quema y hace daño, pero no sabía qué hacer. Entonces sus padres le preguntaban, ¿se puede saber qué te pasa? Pero ella era pequeña y no sabía cómo explicarlo. Solo estaba enfadada, muy enfadada. Una noche, cuando Alba ya estaba acostada, oyó que alguien le susurraba. Alba, ¿estás dormida? No sabía de dónde venía aquella voz, así que miró a un lado y a otro. Se llevó una gran sorpresa al descubrir que tenía un hada con una mochila en la punta de su nariz. Soy el hada de los volcanes. La niña la vio tan bonita que no tuvo ni pizca de miedo. He venido a contarte qué puedes hacer cuando te enfadas, para que el volcán que llevas dentro no lo queme todo. Alba se puso muy contenta. Alguien por fin le explicaría qué debía hacer para no sufrir tanto cuando se enfadaba. Y la escuchó con atención. Lo que sientes en la barriga cuando te enojas tanto se llama rabia. Es normal que te enfades. Estás en tu derecho. Pero si el volcán explota, te hará daño a ti y a los demás, y no podemos hacernos daño unos a otros. Cuando sientas que se despierta, respira lentamente y lleva aire hacia el volcán. Tómalo por la nariz y sácalo por la boca, poco a poco, muchas veces. Verás cómo así el volcán se va apagando y no quemará a nadie. ¿Quieres probarlo? Alba y el hada respiraron juntas un buen rato. Al final se echaron a reír. Se despidieron con un beso y el hada le dijo que se iba a contarles el truco del volcán a otros niños. Se cargó la mochila a la espalda y salió volando por la ventana. Al cabo de unos días, Alba se despertó con sueño. Su padre le pedía que se diera prisa, que llegarían tarde al colegio. Pero a ella le daba igual, porque no quería levantarse, ni ponerse aquella camiseta y aquellas braguitas, y menos aún ir a ninguna parte sin mamá. Cerró los ojos y empezó a llorar, sintiendo cómo el volcán despertaba poco a poco en su interior. Gritó y pataleó para que su padre no pudiera ponerle los pantalones.
El volcán quemaba, pero no solo el suyo. Su padre también tenía un volcán encendido dentro. Cuando Alba se dio cuenta, no le gustó ni pizca y aún lloró con más fuerza. De repente recordó al hada del volcán y lo que habían practicado aquella noche: respirar lentamente y llevar el aire al volcán para apagar su fuego. Lo puso en práctica y vio cómo, poco a poco, la rabia iba desapareciendo. ¿Qué haces?, le preguntó su padre aún enfadado. Respiro para apagar el volcán, respondió Alba. El volcán que llevo dentro y que se enciende cuando siento algo que se llama rabia. Pues yo creo que yo también tengo uno, admitió el padre sorprendido. Sí, ya lo he visto. ¿Y qué haces para apagarlo?, preguntó su padre. Alba enseñó a su padre a tomar aire por la nariz, llevarlo hacia el volcán que tenemos entre el ombligo y las costillas, poco a poco, y a sacarlo por la boca. Alba y su padre acabaron riéndose con ganas, como había pasado con el hada del volcán. Entonces, ella corrió hacia la ventana y gritó: ¡Hada! ¡Funciona! Quizás lo imaginó, pero le pareció distinguir de lejos una mochila pequeñita volando entre los árboles. Estoy luciendo un diseño que Victoria Macías Agredo, de 6 años de edad, nos ha enviado desde Popayán, Colombia. Muchas gracias, Victoria, por este bello diseño. También puedes enviar el tuyo, coloréalo y envíalo a mi correo. Antes de irte, no olvides darnos un me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. ¡Hasta la próxima, palabreros!